noches para todos. Iniciamos con una nueva emisión de CNC Noticias, con los hechos más importantes del departamento de Arauca. Vamos a conocer qué nos tiene preparado nuestro equipo periodístico de CNC Noticias. Estos son los titulares para hoy. Gobierno departamental anunció obras de gran impacto para la región. Se espera que el gobierno inicie negociaciones con el ELN, dice el gobernador, con el fin de que el departamento pueda avanzar en desarrollo. 6 personas muertas por inmersión habría dejado accidente en embarcación en aguas del río Arauca. Organismo de socorro busca a las víctimas. 2 araucanos estarían entre los muertos. Radiografía de la crisis que enfrentan docentes amenazados y exiliados en el departamento, realizó junta directiva de ACELAR. Autoridades de tránsito iniciaron con operativos para solicitar chaleco reflectivo y casco reglamentario. 3 días permanecerá alcaldía de Arauca sin energía eléctrica, luego de daño en línea de conducción. En habla de la comunidad, vías del barrio Libertadores, inundadas por aguas negras, olores fétidos y enfermedades. Sin luz quedará el municipio de Tami, Puerto Rondón, por traslado de infraestructura que está amenazada por el río Culebrero. Lanzamiento programa de formación cultural se llevó a cabo en la capital araucana. Se extenderán a 5 comunas de Arauca. Herido de caso canoero habló con los medios de comunicación. La constante violación de los derechos humanos por parte de los informados de Venezuela lo mantienen caminando con muletas. Y en 3 cosas en la red, ejemplo de vida con fichas de Lego. Y Campus Party llega a Medellín. Presenta Noticias, Carla Mendible Sierra. Saludamos a todos nuestros televidentes que siempre nos ven a través de las diferentes señales en el departamento. En Saravena a través de Telesarare, en Fortul por Fortel TV, en Tame a través del canal 5 TV y en el municipio de Puerto Rondón. Gracias a todos ustedes por preferirnos. Gobierno departamental anunció obras de gran impacto para la región. Según el gobernador de Arauca, Facundo Castillo, se espera que el gobierno nacional inicie negociaciones con el ELN con el fin de que el departamento pueda avanzar en desarrollo, y alaba los diálogos del gobierno con las FARC. Frente a las obras que se adelantan en el departamento y la conexión vial que permite acortar distancia con los restantes municipios, el gobernador se refirió a las obras que se tienen en proyección para los próximos días. Ya se contempló, pues ustedes saben que este contrato ya se firmó hace aproximadamente unos 2-3 meses, ya se contempló todo el tiempo que se requería para el tema de estudios y diseño que estaban contemplados dentro del mismo contrato, y pues me acaban de dar la buena noticia que para el próximo jueves 18 de julio vamos a estar en el municipio de Tame, uno, inaugurando las obras urbanas que hablábamos anteriormente, colocando la primera piedra. El doctor Carlos Iván Márquez, director nacional de la gestión del riesgo, quiere hacer presencia allí, tuve la oportunidad de hablar con él y quiere venir ese día, y de la misma manera también inaugurando los centros de salud rural que también ya están finalizando el 100% en los 3 municipios que fueron priorizados. Asimismo, habló del proceso de paz que se lleva a cabo entre la FARC y el gobierno nacional. Enfatizó que para esta región con presencia de insurgencia se ve con buenos ojos que el grupo insurgente, el ELN, también se siente en una mesa de diálogo con el gobierno nacional. Hemos aprovechado la oportunidad para decirle al señor presidente de que continúe con esos diálogos con la FARC y que no solo lo haga con la FARC, sino que llame también al ELN para que así podamos nosotros en Arauca, como departamento, un departamento muy rico, poder conseguir el desarrollo. Según el mandatario, los diálogos van por buen camino, lo que permitirá avanzar en el desarrollo de la región ante el recrudecimiento del orden público. Es aquí donde esperamos y le pedimos mucho a Dios que eso siga por muy buen camino para que dentro de un futuro no muy lejano podamos conseguir la paz en Colombia y podamos conseguir la paz en este departamento con tantas proyecciones, pero que definitivamente el orden público no nos ha permitido progresar. Seis personas muertas por inmersión habría dejado accidente en embarcación en aguas del río Arauca. Los organismos de socorro buscan a las víctimas, de las cuales 2 serían araucanas. Un volcamiento de una voladora de una línea fluvial que cubre la ruta Elorza-Puerto Infante en la vecina población de Venezuela
habría dejado como saldo 6 personas muertas por inmersión, según lo dio a conocer el comandante del Cuerpo de Bomberos, Elio Castillo. Bueno, nombres así como tal no los tengo, porque me llevaron familiares. Tengo conocimiento que hasta el momento en sí tienen conocimiento de 5 personas ahogadas y uno desaparecido, que no saben si fue que se embarcó en el Orza o no, pero yo les he dicho que le pregunten al conductor de la lancha para que dé información. Sabemos que se ahogó la esposa de Luis Andrade y la hija, se ahogó un guardia, se ahogó una muchacha de una vereda que se llama Santa Clara y otra niña que venía que no vieron razón de dónde era. Pues en esas voladoras sí porchan los chalecos salvavidas, pero te digo, esto es como especie, esa voladora es como especie de las chivas. Le hicieron la carpa o el capacete en fibra de vidrio y es muy difícil al caso de trambocar que las personas salten al vacío o salgan al agua. Entonces posiblemente se cree que las personas están dentro de la voladora porque la voladora no se ha podido rescatar. Entre las víctimas se encontrarían 2 araucanos, según el reporte de los organismos de socorro, por lo que se prevé aumentar la búsqueda. Sí, esa es una línea venezolana que es de Lorza a Infante, de Infante a Calamparo. Pues no tanto las autoridades venezolanas, sino gente que tienen familiares desaparecidos allí. Casualmente, pues, yo en este momento me encuentro en vacaciones, pero a solicitud del señor alcalde y de Norberto Marín, que es el coordinador del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo, me voy mañana con personal hacia el Orza. El modelo de la embarcación habría impedido que las personas al interior de la misma pudieran saltar, a pesar de llevar chalecos salvavidas. Asimismo, se entregó una serie de recomendaciones para los habitantes ribereños y que utilizan esta clase de transporte. Recomendación que yo le doy a las personas que andan en voladoras, en canoas, que de por Dios utilicen los chalecos, porque es que estamos cansados, tanto la Marina Colombiana da de la explicación a la gente, y he visto voladoras y canoas llenas de niños, llenas de personas adultas, sin el chaleco salvavidas. Y una radiografía de la crisis que enfrentan los docentes amenazados y exiliados en el departamento realizó la Junta Directiva de ACEDAR, quienes manifestaron que no hay garantías en zonas de alto riesgo para el ejercicio docente. La recién nombrada Junta Directiva de ACEDAR se reunió para analizar la situación de los docentes que deben ejercer sus labores en sectores considerados como zonas rojas, sin contar con las garantías, obligando a muchos de ellos a salir del departamento sin garantías laborales en otras regiones del país. Eso es otro problema que tenemos también con Secretaría de Educación, pues ellos nos han colaborado demasiado, pero los compañeros se van a otros departamentos, no encuentran un lugar, no ha sido posible de que ellos empiecen a trabajar en otros departamentos, entonces Secretaría de Educación les corta el sueldo, porque eso es otra amenaza, también fuera la que reciben por parte de la insurgencia, y pues hemos tenido el problema también con ellos, pero hasta el momento, mire, en este momento tenemos 10 amenazados que todavía no han sido acogidos por los demás departamentos, o sea, Arauca les tiene que pagar. Aunque las amenazas menguaron, la cifra es preocupante, tanto en número de muertos, desplazados y amenazados, y la mayoría aún en impunidad, pues las autoridades no entregan respuesta. Hasta el momento pues han existido 340 maestros amenazados desde el año 1980 hasta la fecha. Llevamos también 54 asesinados, de los cuales de esos 54 la mayoría han sido impunes. Ya tenemos un desaparecido que también no se ha sabido nada. Y pues en este momento, este año hasta el momento no hemos tenido ningún amenazado, pero sí tenemos unos compañeros que se encuentran en la capital de Arauca, en la cual también han sido amenazados en el año anterior, y este año pues ha tenido la protección de la policía, pero nos comentaron de que también han recibido amenazas, por lo cual nosotros necesitamos sacarlo de aquí de la capital, del departamento de Arauca. En la actualidad son pocos los docentes que cuentan con un esquema de seguridad regular, poniendo en alto riesgo la integridad física de los mismos. Sin embargo, el tema se analiza con el gobierno departamental. No, nosotros nunca hemos tenido garantías. Usted sabe que un maestro por lo general siempre ha sido el líder de una comunidad. Y al ser el líder, pues por lo general la insurgencia, los actores de los problemas que tenemos, ellos son los que más amenazan. Las personas que se encuentran en la zona rural. Por eso la mayoría de amenazados que tenemos vienen de la zona rural. La
las autoridades de tránsito iniciaron con operativos para solicitar chaleco reflectivo y casco reglamentario. Más de 27 comparendos desde que inició la medida se han aplicado y las multas equivaldrían cerca de 300.000 pesos. Las autoridades de tránsito iniciaron con los operativos en horarios nocturnos con el fin de hacer aplicar el Código Nacional de Tránsito y el porte de elementos que permitan disminuir la accidentalidad en la región, por lo que como caso polémico se volvió a la aplicabilidad del chaleco reflectivo y el casco marcado con el número de la placa. La medida empieza a regir todos los días de 6 de la tarde a 5 de la mañana del día siguiente y según la normatividad, quien no acate se verá sometido a comparendos que equivalen alrededor de los 289 mil pesos fuera de la grúa y parqueadero. Aunque según información extraoficial la campaña de socialización ya se cumplió, se busca que la comunidad acate la medida. Según el director de tránsito Freddy Serrano Díaz, desde que inició la medida se han impartido más de 27 órdenes de comparendo a personas que no acataron la norma. Explicó el funcionario que si el infractor logra solventar el comparendo en los primeros 5 días, solo cancelará 145 mil pesos. En caso de pasado el tiempo, se acarreará un costo de hasta más de 300 mil pesos sin incluir intereses por mora. Vamos a realizar un corte de comerciales, pero al regreso espere más información. 3 días permanecerá Alcaldía de Arauca sin energía eléctrica, luego de daño en línea de conducción. El que habla de la comunidad, vías del barrio Libertadores, inundadas por aguas negras, olores fétidos y enfermedades. Sin luz quedará el municipio de Tami, Puerto Rondón, por traslado de infraestructura que está amenazada por el río Culebrero. Lanzamiento programa de formación cultural se llevó a cabo en la capital araucana. Se extenderán a 5 comunas de Arauca. Herido de caso Canoero habló con los medios de comunicación. La constante violación de los derechos humanos por parte de los uniformados de Venezuela lo mantienen caminando con muletas. Y en 3 cosas en la red, ejemplo de vida con fichas de Lego, y Campus Party llega a Medellín. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión. Papá, tengo sed. Ay, mijo, nos cortaron el agua. ¿Y ahora qué hago? Porque no va a la oficina del Serpa a ver que nos puede ayudar. Tienes razón, hijo. Yo voy para allá. Buenos días, Enserpito. Buenos días, señor Juan. ¿En qué puedo ayudarle? Enserpito, es que me atrasé con mi factura y me cortaron el agua. Y ahora no sé qué hacer para pagarlas. No se preocupe, señor Juan. Con el nuevo plan de alivio Enserpa, descuentos hasta del 100% de los intereses y plazos hasta de 48 meses. Vigencia por tiempo limitado. Aplica restricciones. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Psst. Oye tú, muy cómodo, ¿no? Genial, dormir hasta tarde, esperar la comida para volver a la cama, a ver televisión y mantenerte en el Facebook día y noche, ¿verdad? ¿Alguna vez has pensado que podrías estar aún mejor? Pues lo puedes estar. Conseguir esas cosas que te divierten y hacen la vida más fácil. Incluso, si te lo propones, alcanzar lo que solo en tus sueños podías imaginar. Lo importante es que empezaste tomando la mejor decisión para alcanzar tus metas. Estudiar. Corporación Universitaria Remington. Poder estudiar, poder trabajar. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49 mil estudiantes. ¡Faltas tú! Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co.
La universidad, todo un país. Regresamos con más de CNS Noticias, el noticiero que llega a todos los hogares araucanos gracias a la transmisión que realiza Canal CNS a través de Global TV Comunicaciones y los diferentes canales aliados en los municipios de Saravena, Tame, Portul y Puerto Rondón. Y 3 días sin energía eléctrica permanecerá la alcaldía de Arauca luego de daño en línea de conducción. Por cerca de 3 días permanecerá el bloque principal de la Alcaldía de Arauca sin energía eléctrica, luego de que se presentara un daño en uno de los conductores de la zona. Sí, señor, sufrimos un daño de un aparato que es bastante importante para el buen funcionamiento de la energía de la alcaldía. Afortunadamente, pues en el AR atendió el llamado de la manera urgente y pues estamos dando resolución lo más rápido posible. Aunque los técnicos realizaron varias maniobras para su recuperación, fue imposible que el servicio se prestara en su totalidad, pero se logró recuperar 2 bloques del Centro Administrativo Municipal CAN. Podemos darle solución al edificio de Los Fondos y al edificio de Encerpa, igual que el Consejo, para que puedan funcionar normalmente, mientras que el bloque central pues fue el que quizás sufrió el mayor daño, entonces estará temporalmente funcionando con la planta eléctrica que tenemos. Por ahora se sorteará la emergencia con plantas eléctricas que permitirán que los funcionarios cumplan sus funciones a media marcha y brindarle una atención a la comunidad. Se dañó un aparato que se llama, pues dicen los técnicos, totalizador, y estamos tratando de darle solución lo más rápido posible, ya que en el municipio de Arauca no se encuentra. No, esperemos que sea de 2-3 días, lo más rápido posible, ya que estamos tratando de hacer lo más rápido posible dar la solución. Quien habla la comunidad, vías del barrio Libertadores inundadas por aguas negras, olores fétidos y enfermedades son el panorama diario que vive en esta población. Ellos piden apoyo a la administración para solucionar inconvenientes. Habla la comunidad, donde usted es el protagonista. CNS Noticias abre el espacio a la comunidad. Habla la comunidad. Así figuran las vías principales del barrio Libertadores, donde las aguas negras corren por calles y canaletas, dejando a su paso un impregnante olor fétido y espeso aire contaminado. Sin embargo, la comunidad debe vivir de esta forma ante la falta de una solución a la problemática. Ah, no, eso está muy malo, muy, muy agradable para los niños, principal para los niños. No solo para los niños, para todos nosotros, para como estamos nosotros acá. ¿Tienen rehusamiento de un pozo ahí? Oh, ah, claro, lo tenemos a un lado. Y eso es el chorro todo el día nosotros lo lavamos, esta criolina le echamos para ver si se nos va un poquito el olor, nada. La situación afecta especialmente en temporada invernal y obliga a que los habitantes tengan que caminar por esas aguas contaminadas. Ayer vinieron y quedaron a venir a las 7 de la mañana y vea, todavía no han llegado. Claro, dígame, semejante gripa que tienen esos niños con esa gripa que tienen y nosotros esa gripa nueva, ¿cómo se nos va a quitar con semejante mortecina que tenemos ahí? En su mayoría los más afectados son los niños, estudiantes y adultos mayores que deben convivir con el fétido ambiente. Sin embargo, se espera ante la adquisición de un nuevo carro vacón de Encerpa que este preste el servicio para el sector. Le toca a uno así, tengo una niña enferma, ella está inválida y le toca ahí en la pieza aguantar estos dolores. ¿Y es constante? No, eso es ahorita durante el invierno, en verano no se mira casi. Pero claro que allí esta calle sí tiene el problema que cuando llueve de todas maneras se inunda. Sin luz quedará el municipio de Tame y Puerto Rondón por traslado de infraestructura que está amenazada por el río Culebrero. 8 horas durará dicha suspensión. Sin energía permanecerán los tameños luego de que la empresa de energía de Arauca en el AR programara una suspensión del servicio de 8 horas de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Los municipios que se verán afectados figuran el municipio de Tame en su totalidad y el municipio de Puerto Rondón, ante la reubicación de la estructura 305A en el río Culebrero, ya que se encuentra amenazada por el afluente. Situación según información de la empresa de energía de Arauca en el AR que amerita una pronta intervención con el fin de impedir que el servicio salga de forma permanente. En la actualidad, varias entidades han aplicado sus planes de contingencia
con el fin de contar con energía eléctrica. Lanzamiento de programa de formación cultural se llevó a cabo en la capital araucana. Se extenderá a las 5 comunas de Arauca. El alcalde de Arauca, Luis Emilio Tobar, hizo el lanzamiento del programa de formación cultural con el que se busca llegar a las 5 comunas de la ciudad y parte de la zona rural. El monto de la inversión es un monto que se acompasa con los recursos que recibimos nosotros de Estampilla Procultura. El monto es aproximado entre 100 y 150 millones de pesos, con los cuales vamos a pagarle a los instructores, que nos facilita que ellos tienen mucho sus academias o sus hogares, o se van a estar rotando por los diferentes corregimientos, por los diferentes comunas, perdón, y el corregimiento de Caracol. Entre las áreas que se impartirán figura joropo, instrumentos, títeres, pintura, danzas nacionales, discapacidad y afrodescendientes. Consiste en formar araucanos jóvenes en todas las disciplinas, en todo lo que tiene que ver con la cultura, en los instrumentos, en danzas nacionales, y tenemos un enfoque diferencial con indios, con afrodescendientes o negros, y también tenemos un enfoque diferencial con personas en condición de discapacidad. El ejercicio se extenderá hasta el mes de diciembre y busca albergar el mayor número de aprendices de las áreas culturales. 6 meses, va hasta el mes de diciembre. Terminan más o menos con las fiestas de Arauca, porque también vamos a hacer unas eliminatorias para que del mismo corregimiento, de los otros corregimientos y también de las comunas salgan las personas que vamos a mostrar, o los araucanos que tengan capacidades para mostrarlos como premio en las fiestas del municipio de Arauca. Vamos a realizar un corte de comerciales, pero al regreso espere más información. El gobierno departamental anunció obras de gran impacto para la región. Se espera que el gobierno inicie negociaciones con el ELN, dice gobernador, con el fin de que el departamento pueda avanzar en desarrollo. 6 personas muertas por inmersión habría dejado accidente en embarcación en aguas del río Arauca. Organismo de socorro busca a las víctimas. 2 araucanos estarían entre los muertos. Radiografía de la crisis que enfrentan docentes amenazados y exiliados en el departamento, realizó Junta Directiva de ACELAR. Autoridades de tránsito iniciaron con operativos para solicitar chaleco efectivo y casco reglamentario. 3 días permanecerá Alcaldía de Arauca sin energía eléctrica, luego de daño en línea de conducción. El Cable de la Comunidad, vías del barrio Libertadores, inundadas por aguas negras, olores fétidos y enfermedades. Sin luz quedará el municipio de Tami, Puerto Rondón, por traslado de infraestructura que está amenazada por el río Culebrero. Lanzamiento programa de formación cultural se llevó a cabo en la capital araucana. Se extenderá a las 5 comunas de Arauca. El hilo de caso Canoero habló con los medios de comunicación. La constante violación de los derechos humanos por parte de los informados de Venezuela lo mantienen caminando con muletas. Y en 3 cosas en la red, ejemplo de vida con fichas de Lego. Campus Party llega a Medellín. Cuando callan a un periodista, callan tu derecho a saber. Defiende tu derecho a estar informado. Defiende la labor de los periodistas. Yo estudio en la universidad con mayor cobertura del país. Con presencia en 19 ciudades y más de 200 laboratorios de práctica. Con 209 programas en todas las áreas del conocimiento. Y una comunidad universitaria de más de 49.000 estudiantes. Faltas tú. Inscríbete y conoce más en www.ucc.edu.co. La universidad, todo un país. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión.
¿Crees que solo necesitas lavar tus manos cuando están realmente sucias? ¿Te da pereza cepillar tus dientes y crees que una vez al día es suficiente? Comienza a practicar el sencillo plan A, agua saludable. Tan fácil como lavar tus manos y cepillar tus dientes con más frecuencia. Cuando entendí que las manos sucias pueden servir, ahora me lavo. Son solo 5 minuticos, pero me siento fresca por horas. Comienza ya con tu plan A, te va a encantar. Un mensaje de la Gobernación de Arauca. Es hora de resultados y la Unidad Especial de Salud de Arauca por el respeto a la misión médica. Continuamos con más de CNC Noticias y a usted que le gusta mantenerse informado las 24 horas al día, lo invito para que ingrese a nuestra página en internet www.canalcnsarauca.com, donde encontrará información al día. Y el herido de caso canoero habló con los medios de comunicación. La constante violación de los derechos humanos por parte de uniformados de Venezuela lo mantiene caminando con muletas. Él es Wilson Ayala, quien según las radiografías estuvo al filo de perder su vida luego de que presuntamente un uniformado de la Guardia Nacional Venezolana le disparara a menos de 5 metros, distancia que habría salvado su vida, pues los perdigones se lograron expandir solo en la parte baja de su cuerpo. Pues, o sea, quitaron una canoa aquí de los gaseros, ¿no? Yo venía para la casa con el compañero y un momento a otro, pues, dijo el compañero, vamos a ver qué podemos hacer. Y nos bajamos para abajo. Entonces yo pasé la bombona y dos pasos, cuando el man yo miré que cargó el arma, pero yo le miré la boquilla y la miré grande, y eso no es fusil. Cuando voy al segundo paso, sentí como un quemonazo en la pierna. Luego fue que yo tiraba un paso y me caí. Y me rodeé para atrás, jalado. Aunque es poco lo que recuerda luego de que fuera impactado su cuerpo y sacado por sus compañeros de la pequeña canoa que lo transportaba para ser llevado al Hospital San Vicente, de su mente no se ha borrado la imagen de su pequeño hijo, que fue el que, según él, le dio valor y por el que trabaja. Cuando en una de esas, pues, yo me fueron como las luces. Sentí, no sé, desmayo en el cuerpo, una vaina rara. ¿Sí me entiendes? Un momento a otro, cuando así que me llevaron para el hospital, ya me atendieron bien, ¿para qué? No, yo pensé, güey, mi hijo. Mi hijo, no tanto me voy a morir, sino mi hijo. Eso fue lo que más me sacó adelante. Estas son las radiografías que muestran el número de fragmentos metálicos que ingresaron en el cuerpo de Wilson. Así quedó su pierna. Asimismo, las imágenes dejan ver los dos perdigones que por poco tocan su columna vertebral. Hecho que, según los médicos, habría impedido que caminara por el resto de su vida. A pesar de que hoy da gracias a Dios por mantenerlo con vida, esto lo mantendrá alejado de las aguas del río Arauca por largo tiempo. No, ahí toca es... Ay, pues la verdad no sé... toca que hacer un... Como dijo el... ¿Cómo es que se llama el...? Bueno, el defensor del pueblo, creo que es. Que llegó ayer y habló conmigo, dijo que iban a hacer una marcha, que para ver qué podíamos hacer con eso. ¿Sí me entiende? A ver qué, si allá o acá, no sé, cualquier cosa que pueda hacer. No, porque es que es que un motor y una canoa vale mucha plata, ¿sí me entiende? Y para uno entregar 50, 60 millones de bolívares, no los tiene uno. Es mejor a las malas y sabe uno que la recupera. Ya hemos hecho eso varias veces. En la línea internacional de la capital araucana, más de 120 familias devengan su sustento del paso de mercancías y pasajeros de lado a lado. Por años, el intercambio comercial ha sido uno de los pilares de la economía de ambas regiones. Sin embargo, el irrespeto de los uniformados del vecino país ha sido frecuente, sin que las autoridades colombianas hagan mucho. Ya Iván Franco se encuentra listo para darnos a conocer cuáles son las tres cosas en la red para hoy. Bienvenidos una vez más a Tres Cosas en la Red, donde usted se entera cuáles son las principales tendencias en el mundo de la tecnología y la internet. A continuación, conozcamos qué tenemos para el día de hoy.
y después de haber lanzado sus stickers en las aplicaciones para dispositivos móviles iOS y Android, la red social de Mark Zuckerberg decidió incorporar la versión web. Si no han visto su chat de Facebook, cuando lo hagan encontrarán que ahora pueden dejar sus habituales emoticones para empezar a interactuar con sus amigos con unos dibujos mucho más grandes e incluso con inclusos movimientos. Y con fichas de Lego, la doctora Cristina Stephens, terapeuta que perdió su pierna tras un accidente arreglando su carro, el cual cayó sobre su extremidad dejándole inservible su pie izquierdo, por este motivo decidió abrir un canal en YouTube, donde da un ejemplo de vida a los terapéuticos, a darle la hipótesis de los términos a referirse como adaptarse a los tratamientos de amputación y otras actividades que demuestran que perder una pierna o un miembro no es un obstáculo, o es superar, más bien es una restricción. Y finalmente el Campus Party se dio cita a Medellín y empezará su sexta edición del 7 al 13 de octubre del 2013. Según indicaron los organizadores del evento en un comunicado de prensa, se espera que esta nueva versión cuente con 4.000 espectadores y más de 250 horas de contenido dividido en 16 temáticas, con un escenario principal, 4 escenarios, zona de talleres y espacios multidisciplinarios para los diferentes eventos que se realizarán en el Campus Party Medellín. Y toda la información del Departamento de Arauca se encuentra en una sola página de internet, con videos y mucho contenido multimedia. Usted puede visitarnos en nuestra página de internet www.canalcienciaarauca.com o seguirnos donde en las redes sociales, la cual actualizamos 24 horas del día con las últimas noticias. En Twitter usted nos encuentra como @canalcienciaarauca y en Facebook como Canal Ciencia Arauca. De esta manera llegamos al final de CNC Noticias. Mil gracias a todos ustedes por acompañarnos. Los esperamos en una nueva emisión. Hasta pronto.